Bienvenido a Objetivo Málaga. Como siempre, vamos a descubrir gran parte de esa proyección que la ciudad tiene, esos grandes proyectos de futuro y especialmente esa forma de anunciarse al mundo. Y hay una época en el año en la que, desde hace ya bastantes décadas, se vienen haciendo los deberes de una forma muy adecuada. Se aprovecha la Feria de Agosto. El mes de agosto es quizás a nivel mundial el que más vacaciones tiene, especialmente en esta latitud del planeta esta zona del hemisferio especialmente por el calor, ¿verdad? Bueno, pues todo esto es digno de ser aprovechado a través de todos los medios posibles, y especialmente si hablamos de feria, la feria de Málaga. Aquello de la feria, la mejor feria del sur de Europa, la mejor feria del Mediterráneo, llámenlo ustedes como quieran. Lo importante es que millones de personas, y cuando hablamos de millones es una cifra real, se acercarán por Málaga y lo digo para todos aquellos que nos ven tanto en Madrid, en Valencia, en Córdoba, en Sevilla, y por supuesto en internet en los cinco continentes bueno pues de todo ello vamos a desgranarle lo más sonado las novedades y especialmente ver cómo esos puntos se van asentando año tras año este año hemos tenido incluso en la época estival era el mes de julio cuando eh, ha habido una sucesión de concejales y precisamente con la eh, partida de damián caneda del área de cultura de fiestas de educación y de turismo pues eh, se han repartido el trabajo entre distintos concejales y el de fiesta ha recaído en eh, la concejala que no tenía ella ningún trabajo. Teresa Porra, muy buena cómo estamos. Muy bien. ¿Bien? <risa> <risa> Ninguno, verdad? Bien <laughs> <Fiesta> todo <total. risa> Bueno, pero afortunadamente además Teresa, que es una de esas personas que le encanta vivir la esencia de la ciudad intensamente, ¿eh? porque ella dependiendo o no es inclusive que, que además esté en otros actos sin tener por qué estar políticamente hablando. Eh, ahora llega fiesta fiestas donde tú ahí tienes un cariño especial porque desde luego los servicios operativos los que llevas comandando ya tantísimos años ahí evidentemente hay una labor que es más que necesaria es vital para organizar una feria como esta ¿no? como tú bien dices nosotros llevamos desde el servicio operativo montando la feria 14 años ¿no? 14 años 14 años todo lo que es la infraestructura todo lo que es la feria tanto del centro como de, del real y donde tenemos una experiencia ya importante o sea que es como yo decía, esta parte ya la tengo controlada. ¿eh? Ahora me falta controlar la, la, el 50% del otro. Pero bueno, yo creo que tengo un gran equipo, eso lo tengo que decir: tengo un gran equipo económico, un gran equipo administrativo y un gran equipo a nivel de director general. Que, bueno, que poco a poco nos hemos hecho con la rienda y sin mucho problema creo que, que estaremos a la altura de esta ciudad en presentar una feria tanto el esfuerzo de este ayuntamiento, también tengo que decirle, el esfuerzo de este ayuntamiento como los propios eh, caseteros en este caso de la feria, que también hacen un gran trabajo para que uh -huh, la feria claro. sea un éxito y que todos pongan su granito de arena. En este caso, una de las casetas que están en la feria es la vuestra, Correcto. la de Procono, donde, bueno, pues lleváis trabajando también más de 20 días allí para montar vuestra caseta donde los propios gente puede visitar esa caseta. Oye, además de puerta abierta, siempre insistimos, es una caseta que está abierta a cualquier persona, de Málaga, de fuera de Málaga, de donde quiera venir, allí tiene su casa y en ningún momento, como es tradicional también la Feria de Málaga, se pide credencial ninguna, ni ticket, ni... ni recibo, ni nada de eso. ¿eh? Eso es muy importante, porque esa es parte de la filosofía de la Esta Feria fe. de Málaga. Al final, por eso todo el mundo la, la hace suya. Cuando hablábamos, hablabas de gran equipo económico. Me voy a quedar con esa parte de, del equipo que han mencionado. ¿Por qué es tan importante? Porque lo más importante es que hay en una administración, que la economía de esa, de esa área eh, se administre bien, que todo se contrate perfectamente, como dice la ley. Y ahí tengo una persona que es, yo creo y diría, que es una de las personas más importantes que puede tener este ayuntamiento. Uh -huh. Por eso digo que para mí es una tranquilidad tener a mi Silvia en este caso, eh, porque sé que todo lo que se contrata es conforme dice la ley y además con toda la tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien eso es claro. lo más fundamental que puede tener un político es fundamental el equipo de, de trabajo verdad para hacer cosas como las que vamos a empezar a ver ahora la feria de Málaga para todos aquellos que la conocen habrá palabras que les suenen y, y digan bueno por qué me lo explica? tenemos que hacer hincapié también en todos aquellos que se acercan a la feria por primera vez Plaza de la Constitución lo tienen en pantalla y a partir de ahí hay eh, novedades también este año. ¿Qué tenemos ahí en concreto? Bueno, este año el entoldado de la Plaza de la Constitución cambia eh, por completo. Era ya la estructura que estaba anteriormente, eh, estaba deteriorada en ese aspecto. Y se ha puesto más una estructura más efímera, una estructura más liviana, en lo que la Plaza de la Constitución queda el mismo resultado que la que teníamos anteriormente, pero es verdad que mucho más económica. Más económica. Más económica. Con uh -huh. lo cual, bueno, pues ha ido buscando también. Eh, que haga la misma, el mismo efecto que la otra, pero más económica en ese aspecto. Uh -huh. Lo cual yo creo que también es importante. Después en el centro tenemos distintos espacios, tanto en la Plaza de la Constitución, como en la Plaza de la Marina, como en la zona de la Plaza de la Merced, donde está ese mercado artesanal, además este año la escuela de... la escuela de... De toreo, uh -huh. se han está todos los días allí por la tarde al mediodía, uh -huh. donde se dan clases, además se dice las distintas actividades que van a tener. Y después tenemos el, este, el, el mercado artesanal, donde todo el mundo puede también ir a ver y, y, y comprar también en este sentido. Uh -huh. Los verdiales, otra de esas piezas fundamentales eh, que en los últimos años, por aquello de los recortes, se han visto algo reducido... Eh, desde luego la esencia de la ciudad está ahí reflejada. Esto se mantiene, ¿no? Totalmente. Yo en ese aspecto no hemos recortado absolutamente nada, donde sigue existiendo los verdiales en toda la calle El área Y después lo más importante es que cada vez se van sumando más hoteles a esa caseta que ellos mismos montan en su propio hotel, uh -huh. como empezó el Hotel Málaga Palacio, Correcto. que sigue manteniendo sus propias actividades que presentamos el martes, si Dios quiere, a las 12 de la mañana, de distintas actividades que se hacen en los propios hoteles de la ciudad, como puede ser el ACE, el Malaga Palacio, uh -huh. el, el, el Molina Alario, uh -huh. el, el propio Elario, y donde los propios restaurantes también hacen su propia feria dentro de su propio restaurante, incluso el Pimpi, uh -huh. que tiene actividades durante la feria, aunque las tiene durante todo el año, pero más intensamente podríamos decir que en la feria pues hace una programación más intensa para que la gente pueda disfrutar de la feria. Claro. Bueno, pues todos estos colectivos, todas estas instituciones, empresas también, son las que al final hacen la feria de Málaga. Pero nos vamos a ir también al Real, porque allí, desde luego, la feria empieza por la mañana y termina eh, bien adentrada a la madrugada. El Real que viene eh, fraguándose poco a poco, se van ganando espacios de sombra. Ahí desde luego tenemos también eh, que tener muy clara la visión y analizar porque año a año se van viendo cambios, ¿eh? constantemente. Claro, pero ¿qué diferencia hay entre el cortijo de torre y el centro? Dice, no es que se hagan más cosas en un lado y el otro se deje, ¿no? No es así. Lo que pasa es que el centro está lo que está, no se puede ni agrandar, ni achicar, o sea, o las ferias las hacen las propias gente que viven allí, que tienen su restauración allí, sus propios hoteles, como... ...en La Plaza de las Flores, que hace su preferia y su feria en esa Plaza de las Flores, que además lo tengo que decir que es muy ordenada y muy bien en ese aspecto. Y después el Recinto de Feria de Cortijo de Torres es un sitio donde hay que hacerlo nuevo todos los años. Claro. Y hay que montarlo todos los años, tanto por los propios peñistas, por el que están explotando en la propia caseta y por el propio ayuntamiento que tiene que montar un año tras año ...pues todo lo que son instalaciones eléctricas, todo lo que es el alumbrado, todo lo que son las casetas. o sea eh, otro mundo no uh -huh. es que dice no es que se invierte más en el Cortijo de Torres que en el centro no mire usted eh, no es así lo que pasa es que en el recinto de feria el Cortijo de Torres tienes un, un recinto que puede hacer en un momento determinado lo que en más espacio como hemos cogido este año ocho casetas y le hemos quitado uh -huh. y hemos hecho un recinto de, 20, de 2.000 metros cuadrados para el tema de los caballos claro. para hacer exhibiciones tanto de día como de noche uh -huh y a partir de ahí pues bueno pues es un recinto amplio donde se pueden hacer distintas actividades como por ejemplo la caseta de la copla y flamenco uh -huh. eh, el año pasado se estaba utilizando solo de noche eh, una infraestructura que se monta eh, para que se pueda utilizar durante el día y la noche uh -huh. y este año pues se va a utilizar durante el día para que la Federación eh, flamencas de Málaga puedan utilizar ese espacio eh, compartirlo por la noche y de día, claro, o sea que es intentar pues sacarle el máximo rendimiento al gasto que se hace en relación al montaje de las casetas. Bueno, la entonces. caseta infantil pues hay eh, espacio en el centro y espacio en el recinto de feria de Cortijo de Torres... Un espacio donde en Cortijo de Torre es un espacio donde se monta una infraestructura también importante con aire acondicionado, con gradas, con carpa, bueno pues lo que se ha hecho este año. Son dos pases, uno a las 5 de la tarde y otro a las 10 de la noche. Porque a las 10 de la noche la afluencia de niños y de familia era importantísima. Entonces dice, bueno, pues vamos a intentar hacer una a las 5 donde puede haber más diversidad de gente y que no estén apiñados tampoco a las 10 de la noche. Y bueno, pues se hace un pase a las 5 y otro a las 10. Claro, es que los hábitos han cambiado. La feria antes, eh, en los años 80, vamos a ponernos en ese punto, a las 12 de la mañana podemos decir que había ambiente de feria. Eso se ha ido retrasando y ahora podemos decir que la feria arranca aproximadamente a las dos y media, tres de la tarde, ¿no? Claro, a las 5 de la tarde, si ha arrancado esa hora, pues. y hay público infantil, evidentemente, tiene que haber actividades infantiles, ¿no? A pleno sol, los caricotes y tal, ese pensamiento, llevárselo a los años 80, eso era indescriptible, ¿no? ¿Eh? Pero este tipo de actividades indudablemente están ahí. Bien, pues estén atentos, porque si tienen la opción de disfrutarlas en el centro. Eh, ...en torno a la una de la tarde, es cuando comienzan... ...y después irse a Cortijo Torre a las cinco... ...el día puede ser infantil 100% y después los caricoches... Sí. Totalmente. ...pueden, ya se está diseñando incluso una feria... ...donde el niño, los niños en, en definitiva son los protagonistas... ...que es esa feria, esa vertiente infantil... ...seguiremos hablando de ello a lo largo del programa... ...pero el mercadillo de la Plaza de la Merced... ...que quizás el año pasado ya tuvimos ahí... Eh, ...una piedra de toque importante... El que todo esto tenga distintos ambientes, hace a la feria de Málaga única, ¿no? Te vas a una plaza y hay un ambiente, te vas a la plaza de la Merced, como vemos ahí en imágenes de archivo, y tiene un ambiente totalmente distinto, mucho más calmado, donde hay quien incluso puede aprender y, y consumir en feria otro tipo de productos que no van aparejados. Tenemos una feria singular 100%. Yo creo que sí, además yo cuando me pregunta es que ¿por qué la feria del centro la feria del de Torre? Yo siempre he dicho lo mismo y me parece... Que no sobra ninguno, son ambientes distintos, ambientes donde la gente es participativa, tanto en un sitio como en otro, y lo que hay que es mantener, tanto en un sitio como en otro, lo que son las tradiciones y lo que nos gusta a los malagueños. Mm. A partir de ahí, eh, después la gente se divierte como entiende o como quiere divertirse en la feria. Pero de luego, tienen un plato fuerte que es eh, toda la infraestructura que se monta, todo lo que son actuaciones, tanto en un sitio como en otro, donde pueden coger flamenco, donde pueden coger. Eh, ...y bailar unas malagueñas, donde pueden bailar una perdida, y donde pueden bailar una sevillana que estamos en feria, uh -huh. con lo cual yo creo que después pues, dice el tema del caballo, es verdad que en el centro es imposible meter el caballo, dónde pasaría, tú imaginas en calle Lario los caballos y la gente, dices que es imposible, es incompatible. Bueno pues tenemos un gran sitio que es Cortijo de Torres... donde yo este año me parece que va a ser un día, un año importante eh, lo que es la feria del caballo. Eh, donde se van a aglomerar muchísimos caballistas este año, precisamente por ese espacio que se ha puesto a disposición de los caballistas uh -huh. de 2.000 metros cuadrados, y donde la gente está muy ilusionada en, en bueno, pues que ese espacio sea una realidad en ese aspecto. ¿Todos los días? Todos los días. ¿A qué hora? A partir de las 5 de la tarde hay una exhibición y a partir de las 9 de las 10 de la noche hay otra. ¿A partir de las 5 de la tarde y a partir de las 9 de la noche todos los días? Todos los días. ¡Qué barbaridad! Pues eso, eso va a ser un acontecimiento. Van a participar en esas actuaciones de distintas edades. Incluso va a ser uno de los niños más pequeños que también van a hacer su propia exhibición de, de ecuestre. Uh -huh. Bueno, pues vamos, vamos a tener ahí desde luego eh, bien puestas la, las posiciones en cuanto a la cámara me refiero. Y a partir de ahí tendremos seguramente una nueva visión de la feria. ¿El horario de paseo de enganche sigue siendo el mismo? empieza a partir de las 12 que siempre está abierto pero bueno sabemos que los caballistas realmente no llegan a las 12 nunca llegan <laughs> dos o tres y poco pues, más realmente el, el gran esfuerzo de los caballistas y el recinto ferial es a partir de entre las 3 las 4 de la tarde cuando es dos? el lleno sí tengo que decir que se va a aumentar una hora más hasta las 8 hasta las 8 el año pasado era hasta las 7 y este año pues eh, se va a incorporar una hora más hasta las 8 de la tarde o sea que vamos ampliando y vamos conciliando ¿no? El propio hábito que impone la sociedad bueno, Es una demanda horario, que ¿no? tenían los caballistas Hace ya años eh, Desde el año pasado eh, en ese aspecto eh, Porque dice, bueno, llegamos a las 4 Y cuando estamos a gusto, cuando dice este fresquito Que a las 7, nos tenemos, que ir. nos tenemos que ir Entonces vamos a hacer el esfuerzo Por parte de, toda la, de todas las áreas Que intervienen en la feria Tanto en limpieza como en policía De eh, terminar a las 8 de la tarde ...nuevos toldos también eh, en el Cortillo de Torre. Torres. Bueno, son más de 20.000 metros cuadrados de, de toldos... ...en todo el recinto ferial... ...y este yo con las gran novedades... ...que se entolda toda la parte de la zona joven... ...de la Feria de Cortillo de Torre, ...donde también hay que poner una programación... ...y un espacio... ...a partir de las 4 de la tarde... ...queremos poner una programación en la zona joven y que también los jóvenes tengan su feria uh -huh. en Cortillo de Torre. yo creo que también es importante ese espacio para ellos. Claro, sí, se han ido buscando ubicaciones en los últimos años y desde luego lo que no había llegado era la sombra todavía a, a la zona de la juventud, Cortillo de Torre. así que ahí ya tenemos eh, sobre todo un, una posibilidad de bienestar. Aquello de que se sea joven, bien, eh, se puede aguantar mejor calor, pero es imposible aguantar calor tantísima hora, ¿no? Así que bueno. La verdad que sí. Bueno, pues vamos a seguir viendo más imágenes porque las charangas en el centro también dan un colorido. Hablamos de esos distintos ambientes que hay en la Feria de Málaga, ustedes los conocen sobradamente, y hay otros muchos que nosotros les vamos a dar a conocer. Los grupos de malagueños, esta es otra de las progresiones que ha habido en la feria también, es decir, se unen y van disfrutando y especialmente eh, hacen las delicias del respetable, como estamos viendo ahí. Hay de todo, en la Feria de Málaga hay de todo, y queremos mostrárselo de esta forma. Para que también vean otra de las novedades, nos vamos a la portada del Miramar. Esto es en, en el recinto ferial de, de Cortijo de Torres, donde ahí vamos a tener otra de las novedades. El Ayuntamiento y la Federación de Peña han tenido opción de, de ver un nuevo planteamiento sobre la elección del rey de la Feria y de la Reina de la Feria, del Míster de la Feria. Y va a ser ahí, justamente. La verdad que sí, fue un planteamiento de la Federación de Peña en sacar lo que es eh, la elección de la reina y del míster de la feria a la portada del Miramar. Y la verdad es que cuando me lo comentaron, y se lo comentaron a la alcaldesa, la verdad es que valoramos como un tema positivo de sacar, pues, un, creo que un importante evento dentro de la feria eh, a esa zona del Miramar y que además participe la gente eh, que en ese momento está entrando a la feria, que no lo sabe, a lo mejor mm. no se entera y bueno, pues encuentra ahí el tema y puede participar en esa elección de la Reina del misterio Y sobre todo yo creo que lo más importante que se consigue en ese aspecto es que se ha cambiado de día. Que se consigue es que es el lunes, mm. antes era el jueves la elección de la Reina del míster... y donde, bueno, pues estábamos realmente cojos en una semana de feria, porque eh, hacíamos la Reina y el Miste eh, jueves, el viernes era el antepenúltimo y el sábado era el último día de feria, con lo cual dice... No, ...entendemos que la feria debe tener su reina y su miste... ...casi al principio uh -huh. de la feria uh -huh. y no casi al final de la feria... ...con lo cual efectivamente el ayuntamiento ha apoyado... ...esa iniciativa y la infraestructura que tiene que montar el ayuntamiento... ...que son lo que es la pasarela y toda la infraestructura... ...que se monta con vestuarios, que hay que sacar del auditorio... ...y ponerlo allí, creo que es una apuesta importante... ...y creo que, que merece la pena el transportar y además... La, la, ...yo creo que las fotos y todo lo que es la televisión vaya a tener una visión diferente, bueno, totalmente distinta, eh, distinta a sacar ahí el desfile de la reina de Málaga a tener un auditorio. Está claro, bueno pues eh, todo tiene que ir adaptándose de esta forma <coughs> como afortunadamente el recinto ferial es amplio, eh, pues siempre hay opciones de buscar nuevas alternativas y el auditorio pues queda reservado para los espectáculos que son muchos también afortunadamente y además todos los días de forma gratuita estamos hablando que eso sigue más siendo de, una constante. eso pues, te digo, más de 200 actuaciones tendremos en la feria. Y el día que tenía previsto la, la Federación de Peño, que era el jueves, se quedaba descolgado. Y ¿Sí? la verdad es que lo hemos rellenado. Creo que además eh, muy bien va a quedar el día del jueves con el primer festival de, de bailes regionales uh -huh. que coordina a Lucena, a José Lucena, y donde van a pasar casi todas las academias de Málaga haciendo un festival de verdad del folclore de nuestra ciudad muy bien más que eh, necesario eso yo efectivamente, yo además están contentos porque dice oye es la primera vez es la primera vez que nos van a dar cabida a un auditorio que podamos hacer y representar y, y bueno que la gente nos vea lo que hacemos durante todo el año en las academias de la ciudad de Madrid son muchas eh muchas las academias, las asociaciones los colectivos en definitiva que tengan un taller de baile son muchísimos ¿eh? y eso es muy importante sobre todo para mantener el folclore y especialmente cuando llega una época como esta que es la de la feria, poder demostrarlo y mostrarlo. ¿eh? De esta forma también se puede difundir mucho y, especialmente, enganchar. Hay una parte turística aquí de la feria que a través del folclore también se engancha. ¿eh? ¿Cuántos son lo, los que vienen exclusivamente a, a escuchar y ver verdiales? Muchos. ¿eh? De hecho, eh, hoy hemos firmado un convenio precisamente de, de este tema, del folclore malagueño, eh, con las academias de la ciudad de Málaga, precisamente para dar. En lo que es la vistosidad, tanto en Málaga y fuera de Málaga, a nivel de turismo. Yo creo que es importante y luego es también un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que, que hacen esa academia. Es verdad que dicen, oye, es que cobran, sí, sí, pero es que lo más importante es que se forman gente para que sigan las tradiciones de Málaga eh, funcionando y que sea una realidad. Y yo creo que la cabida en ese aspecto de esa academia eh, de la ciudad. Eh, pueden, podían tenerlo este jueves, que se queda mal descubierto en aprobar lo que es el lunes, que ya estaba programado, sí, ¿eh? pero se ha re rellenado ese día. Yo creo que además con, con va a ser un gran festival y además invito a los ciudadanos a que vayan, muy porque bien. van a ser una representación importante eh, de lo que va a ser el Festival de Fortuna. Bueno, pues vamos a ir repasando, nos queda muy poco tiempo de, de entrevista, como <coughs> siempre, y la feria nos desborda. En la segunda parte del programa estará Gema del Corral con nosotros, que es la concejala de Cultura y también hay otros espacios a nivel cultural, museos, salas de exposiciones que también abanican y arropan a, al propio festejo en sí, entendiendo la fiesta como diversión, como baile y demás, pero para la cultura en Málaga también hay espacio. Y especialmente en los últimos años se ha ido insistiendo y se ha consolidado una caseta como la del Rengue, algo ...que verdaderamente merece la pena... ...que todo el mundo conozca que existe... ...y sobre todo, y, y todo tiene una cabida... ...porque hay unos metros cuadrados ahí... ...que tienen una cabida en sí... ...los distritos de la ciudad son 11... ...y la feria tiene 8 noches... ...es decir, todos los días no, no se puede... ...ir a una por distrito... Eh, ...bueno, qué vamos a hacer ¿no?... ...pero lo importante es que todo esto siga aumentando ¿no? La verdad es que hay distritos que efectivamente... ...pueden compartir el día... ...porque son mucho más pequeños otros, pero por ejemplo puedo decir que el 6 y el 7... ...no comparte por la afluencia de ciudadanos... ...que tenemos en el propio distrito... ...y ese además, eh, una noche, yo diría que es mágica... ...para los mayores que le toca ese día... ...y al ring además lo hacen muy bien las asociaciones de mayores... ...donde hacen una rotación continua... Eh, ...para que no repita o, o nadie o casi nadie... ...sino que sea una claro. rotación... ...y que disfrute todo el mundo de, ese, de esa noche mágica... ...para ello... ...y donde sería imposible, o sea, hay gente mayor que... que por las circunstancia de, de su situación... ...física, a lo mejor no hubiera sido... ...no es posible ir si no tiene... ...esa comodidad claro. de que lo recogen en autobús... Ah, ...y claro. lo llevas a, hasta, la puerta. A, hasta la puerta... ...o sea, claro. es así... ...entonces dice, bueno, la sensibilidad que tiene ahí... ...el área de, parte, de participación ciudadana... ...y el servicio social en ese aspecto... ...es fundamental y además... Eh, ...muy sensibilizado... ...en ese proyecto que creo que es importante de mantener por parte del Ayuntamiento de Mala. Y nos vamos ya ahora hasta la caseta de la Copla, que también este año tiene novedades, eh, caseta que abrirá sus puertas tanto por la noche como por el día. ¿eh? Así que aquí también tenemos otro punto atractivo de interés y que desde el primer año que se abrió esta caseta, llenazo asegurado siempre. Pues la verdad es que sí, fue un acierto en ese aspecto y, bueno, y una idea que se tomó en cuenta importante y bueno y el resultado está ahí. Pero es una infraestructura que se monta que se monta todos los años, en una infraestructura importante. Y este año pues una de las cosas que se incrementa, pero por utilizar ese espacio y no... y creo que es importante la Federación de, de Peña Flamenca que se vaya ahí por la mañana y que intente darle vida también a ese espacio claro, que se claro. monta. Eso es ahorrar eh, en gastos y bueno, y darle una vida también a esa caseta del acople flamenco y en este caso pues los flamencos de Málaga y la provincia que van a estar pues durante toda la semana de feria ahí aprovechando esas instalaciones que son unas instalaciones buenas, importantes y además donde pueden utilizar tanto los malagueños de noche y de día. ¿Qué, en qué horario por ver por día? Por el día empezará a las 2 de la tarde. O sea, que ya, ya tendremos tarde, ahí ¿no? actividad desde las 2 de la tarde. ...hasta las seis de la tarde o las siete que tendrán que cortar... ...para que vuelva, para que se incorpore... Eh, ...la de la noche y que se pueda limpiar. ¿no? Claro, lógico, bueno, pero es, está bien, aprovechando el espacio al máximo... ...y esto supone, si estamos adelantando... ...tanto en la caseta infantil como en la de la copla... ...y también eh, eh, los espectáculos ecuestres que va a haber en la pista... ...esto supone que va, se, se prevé, ¿no?... ...que haya un mayor número de malagueños y de visitantes... ...que se acerquen hasta el Cortijo de torre ...a una hora poco acostumbrada, ¿no?... ...empieza a haber mucho atractivo en Cortijo Torres. Bueno, yo sé que el, el, lo que es el tema del caballo... Verdad ...es verdad que se está moviendo a nivel de Málaga... ...y a nivel de provincia de que sea... ...pues un éxito a nivel de, de caballo... Y, ...y a nivel de flamenco... ...y es un éxito por la noche... ...o sea que yo no descarto... ...de que también sea un éxito... ...el que le guste el flamenco será un éxito de mañana... Claro. ...habrá gente además que le guste ir por la mañana... ...por circunstancias de las que sea... Y tienen la oportunidad de ir por la mañana Y otros que les gusta más por la noche Y tienen claro, la oportunidad claro. de ir por la noche o sea, Y después lo de los niños Es que, ¿verdad? Es que era una aglomeración a las 10 de la noche Importante Entonces se dice bueno pues Vamos a diversificar un poco y que la gente Tenga opción a tener Otro horario que puede ser a las 5 de la tarde Y a las 10 de la noche perfectamente vamos. Bueno pues vamos a ir terminando con los jóvenes Y con los verdiales Vamos a ver imágenes de, de la caseta de, de la juventud Especialmente la zona de la juventud Ahí hablamos también de muchísima aglomeración, de forma distinta de ver la feria y también compatible y a partir de ahí, con esto de, del estreno de, de la sombra, posiblemente pues también sean más los que se van acercando, ¿no? Bueno, nosotros lo que vamos a intentar es dar um, lo que nos demandaban los jóvenes en las reuniones que he tenido con ellos. Eh, lo único de las cosas que nos demandaban era el real de, de Cortijo de torre estaba perfectamente acondicionado para los jóvenes. Pero que faltaba lo que es programación y lo que era el autobús. Uh -huh. A partir de ahí, yo creo, todavía no lo puedo decir porque no está cerrado exactamente en lo que va a ser la programación de la zona de joven a partir de las 4 de la tarde, uh -huh. pero sí que intentamos dar pues una respuesta a esas peticiones que hicieron las propias asociaciones de, de la universidad en ese aspecto. Yo creo que. Y puede ser un éxito en ese aspecto de que si hay una programación, los chavales pues ir a. Uh -huh. Efectivamente, si hay programación se puede acudir, esto es como todo. Si hay... Eso sí. <laughs> Está claro. Es que ir a, a un erial tampoco se va por gusto. ¿eh? Totalmente. Por de... eso yo digo, dice: el que le gusta el caballo, bueno, pues tiene un, pues tiene un espectáculo. Tiene que un programa. Ir. Tiene ¿no? un programa. El claro. que le guste el cante, el, va. El que le gusta el flamenco también. El que le gusta ir a Lolita, pues sabe que tiene que ir el sábado a ver a Lolita. <laughs> hay una programación diseñada. Y cada uno pues tiene su artista preferido en ese aspecto, con lo cual. Hay incluso página web de feria, eh, que lo sepan, visítenla y a partir de ahí tendrán oportunidad de enterarse de toda la programación. los libretos de mano habitual, en fin, que como siempre nosotros les daremos cumplida información día a día cuando empiece la feria. Saben ustedes el gran esfuerzo que hace esta casa y a partir de ahí pues disfrutaremos todo, ¿no? Bueno, decir que en flamenco también tenemos en la calle en Juan Breva, en la caseta de la Juan Breva Correcto. en el centro. ...donde hay una programación también a diaria... ...donde estarán los artistas de flamenco en esta peña de, de Juan Breva... ...y bueno, y hay diversificación... ...el que quiere ir al centro también tiene flamenco en el centro... ...y el que quiere claro. ir al otro lado, pues también tendrá flamenco en el otro sitio... ...y el que quiera diales en el Real, pues también los tiene, porque para eso está la caseta Verdiales... ...como vamos a ver a continuación... ...y con dos pandas... Eh, ...cada una de las noches... ...que eso también es muy importante... Eh, ...que haya... ...sobre todo movimiento, que haya posibilidad... ...de disfrutar eh, de un, cada uno de los estilos... ...ya sea Montes, Almojía o Comares... ...y a partir de ahí, tenemos opción... ...de pasarlo bien, eh, fiesteramente hablando... ...en el ámbito verdialero ¿no?... ...así que verdiales, flamenco, caballo, juventud... Eh, ...el rengue con los mayores... ...estamos hablando de un abanico tan amplio... ...que seguramente... ...nos faltaría programa... ...pero yo estoy seguro que la Feria 2015... ...ya tiene algunos aspectos que la concejala la tiene diseñada... ...no sé si nos va a contar. Pues no, lo primero que hay que pasar... <risa> <risa> ...hay que esperar a pasar el 2014... ...ver las distintas cosas que se han programado... ...y ver las que han funcionado al 100%... ...las que a lo mejor no han funcionado... ...porque hay cosas que a lo mejor no funcionan... ...y hay que rectificar sobre la marcha... Uh -huh. ¿eh? ...y yo creo que sería por mi parte imprudente decir... Eh, las distintas cosas que tengo en la cabeza, pero que tengo que ver el resultado en este año en la Pero a ver las minutos. aislas, ¿no? Seguro que sí. Seguro que sí. <laughs> nos, quedamos, nos quedamos con eso porque seguro que nos vamos a llevar grandes sorpresas también y eso lo veremos en, en agosto de 2015. Bueno, tenemos elecciones de, de por medio, pero los planes siempre hay que preverlos. Si por las elecciones nos paramos, ...apagamos vamos ¿no? ¿no? ¿Eh? Esto es como todo. Así que es importante que eso se tenga siempre en cuenta. Eh, la feria empieza el viernes, día 15, festivo. Masiva se espera la afluencia, aparte de que el día siguiente sea sábado como tradicional, pero ya eh, habrá, es un festivo a nivel nacional, eh, habrá muchísimas personas en Málaga disfrutando de la feria seguro y vamos a tener una antesala. Bueno, no ha pasado algún año y se nota cuando el día 15, festivo, ¿verdad? Arranca, recuerdo un año incluso empezó la feria en jueves, por aquello de que el 15 era festivo. Y el 19 va a ser importantísimo que, que se haga puente en esta ciudad para que yo creo que, que pase afluencia máxima en la feria de Malaga este año. Bueno, pues ahí van a tener el día 15 por la noche, viernes, los fuegos, el pregón, que ya saben que Manolo Sarriá es precisamente el pregonero. A partir de ahí, el sábado por la mañana, el abanderado, ese día sí hay caballos en el centro, desde el ayuntamiento hasta la Basílica de la Victoria, donde está la patrona y la bandera de Málaga, la verdimontana. Recuperamos, recuperamos el recorrido tradicional. También, también, ¿también es importante. también es importante. ¿Le ¿Hemos puesto eh. a los caballos algo para que no se resbalen? No, vamos a poner una goma en el suelo. Una goma en el suelo. Sí. bien, interesante. O sea, se va a poner una goma en el suelo, se ha hecho la prueba y la verdad es que sin problema Funciona. para que pueda pasar los caballos y Era tan difícil como poner una goma en el suelo, al final. Bueno, había que buscar <laughs> la solución y había que probar la solución, o sea, que no era Bueno, pues para común. que vean ustedes que cuando se busca la solución al final se encuentra. ¿eh? Y esto es, es positivo también. Bueno, pues eso será el sábado, que son esos días que siempre tienen algo nuevo. Por la noche llega eh, la inauguración del alumbrado de Cortijo de Torre. Y a partir de ahí ya empezamos eh, en unos días trepidantes, pero recordándoles que el 16, 17, 18 lunes, pero el 19 es fiesta local. Con lo cual, lo que decía la concejala, que habrá una gran intensidad en ese primer fin de semana de feria. Y ya. ...hasta el sábado día 23. El viernes, yo diría que el viernes empezará otro gran... No, seguro, fiera, seguro, claro, el viernes, claro... ...y ya terminaremos la feria el 23. Y acabamos, acabamos la feria el sábado, eso el de feria. es feria. Eso es, bueno, que Y domingo. el domingo será el día de los niños. ¿eh? El domingo es no el día no puede... de los niños. Lo hacen lo... los feriantes? Los feriantes. Bueno, pues también, que sepan ustedes que para los niños también... <laughs> ...tenemos un día más. <laughs> Muchísimas gracias por haber estado con nosotros... ...hemos hecho un repasito bastante general pero completo de todos los aspectos. Son muchos los detalles de una feria, ¿eh? muchísimos. Pero especialmente, como hacía al principio la concejala, hay que agradecérselo a todo el que interviene en feria. Y hay muchísimas personas del equipo eh, municipal y especialmente también de empresas que tienen que trabajar con el propio ayuntamiento, donde esa tarea, mmm, desde luego, no tiene precio. Por cierto, antes de que se vaya. Fíjate que se monta una feria y nadie se entera. Nadie, nadie. Hasta no, que no llega y dice, oye, que hay que encender la luz. Lo, lo Le hacemos, dan al botón. Lo hacemos con suma naturalidad, <laughs> sí. La cabalgata histórica al final no se hace, ya lo hablábamos aquí en esta semana. ¿Habrá algún detalle, algún guiño por aquello de no bueno, perder? En eso hemos quedado y queda con Salvador en hablarlo con él y bueno, espero que esta semana podamos hablar con él. Bueno, pues entonces no. todavía hay, hay esperanza para hacer algo, ¿no? Yo en principio me lo encontré de que no se iba a hacer. A partir de ahí, bueno, venimos pues a Salvador y bueno, pues y veremos las distintas posibilidades que plantea. Salvador Jiménez de la Asociación Cultural gris Eso es. Bueno, pues ahí tienen otra noticia más que lo mismo nos llevamos una sorpresita en feria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por vuestro trabajo. Gracias. Bueno, pues nos marchamos, volvemos enseguida y vamos a hablarle precisamente... de la cultura en feria. Hay muchos sitios que ustedes conocen, que ven, pero que ahora tienen la oportunidad de seguir conociéndolo. Esto es, es importantísimo para hacer ciudad. Y al final, si la cultura mmm, con la fiesta crea un cóctel prodigioso, Málaga también se distingue por algo singular. Eso también llama la atención. ¿eh? Aquí se inventó la feria del centro y fue copiada en muchísimos sitios. En ningún sitio ha funcionado mejor que en Málaga, también hay que decirlo. ¿eh? Pero lo importante es que si hay algo que se puede exportar, pero que en un principio nosotros... Somos esos exportadores, no dudemos en hacerlo. Así que la mezcla de cultura, fiesta y todo lo que significa está claro que funciona. Lo vemos después de publicidad, volvemos enseguida. Un triángulo sobre ruedas y sin rumbo. Dos jóvenes y una mujer madura. Chingaste la amistad, cabrón. Chingaste la confianza, güey. Dos actores emergentes y una actriz consagrada. Alfonso Cuarón consolida en su cuarto largo como director las claves de su narrativa visual. Hacemos lo que tú quieras, te lo, lo que prometemos. Que tú mandas. Nominada al Oscar al Mejor Guión. El sábado 30, a las 10 de la noche, Cinemateca recomienda y tu mamá también. Hay un reloj muy especial que cuelga en la vieja relojería. El reloj Tic Talk. Los inseparables amigos Tommy y Talula lo mantienen en marcha. El mágico mundo de su reloj está lleno de graciosos amigos. Pero cuidado, no te olvides de la hora o el reloj se parará. Aquí todos están unidos y cada segundo está repleto de alegría y diversión. Tic Toc. Todos los días en Nick Jr. Viernes a las 10 y 20, Uzi y Brennan siguen en Fox resolviendo los casos más complicados. ¡Oh, ya. Bones. El viernes a las 10 y 20, más unidos que nunca en Fox. Animales que no son de la misma especie, ni viven juntos, pero se enfrentan al mismo reto, el aislamiento. A causa del frío. Por vivir en islas. Porque su espacio vital se reduce. Atrapados entre fronteras invisibles, responden con asombrosas estrategias de adaptación e increíbles alianzas. Aislados. Una historia de supervivencia. En Natura. <tose> <tose> Todos los martes. <coughs> Todas las caras de Rovira. Los mejores momentos de Dani Rovira en Comedy Central, los martes a las 10. La vida es desierto y oasis. Luz y sombra. Vivir es superar obstáculos. Enfrentarse al miedo. A lo desconocido. Vivir es buscar y descubrir. Luchar. Mejorar. Crecer. Vivir es conseguir lo imposible. La vida nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Vivir es apasionante. Vivir, Vivir es bío. El sol tuvo un papel primordial en la alineación de las pirámides. ¿Qué es Stonehenge? Un monumento maravilloso al que iban miles de personas hace miles de años para adorar qué? Dioses. Creían que así conectaban realmente con el cosmos. El universo. Misterios ancestrales, solo en historia. Hablábamos nosotros antes de la página web del ayuntamiento creada, es profeso para la feria. Bueno, pues sepan ustedes que como siempre, se la vamos a mostrar, a ver si hay posibilidad de que la vean, es feria.málaga.eu. Ahí tienen opción de ver pues de todo, ¿eh? De todo porque está específicamente diseñada para lo mismo. Y ahí tienen ustedes la feria, el programa, las casetas, los planos, el cartel, la movilidad, el propio bando de la feria, el pregón, el abanderado, el deporte en feria, la feria en directo. Punto de información turístico, fiestas y cultura, alojamiento y además noticias, por si fuera mmm, poco lo que hay ahí. ¿eh? Pues ahí tienen la feria de Málaga, de la página web del ayuntamiento, feria.málaga.eu. Y de la parte de cultura es de lo que le queremos hablar ahora, porque siempre es bueno y eso viene siendo un detonante. Pero Especialmente antes, aprovechen, porque este móvil, que ustedes estaban viendo tan claramente, pueden obtenerlo siempre, que se pongan en contacto con Procono Televisión. Pónganse en contacto y a partir de ahí le informarán cómo por cuatro euros y medio puede ser suyo. Y a partir de ahí también una tarifa plana desde 6 euros. Infórmense y verán cómo tienen grandes avances en su calidad de vida. Vamos a llamarlo así de una manera. Ostentosa a lo mejor, pero muy realista. Gema del Corral, muy buena, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas bien. gracias. Bueno, Gema del Corral, que es la concejala de cultura, eh, Hablamos de la transición que ha habido, del reparto de puestos, eh, a raíz de, de que Damián Caneda ya, ya no es concejal, pero evidentemente la cultura en feria en los últimos años viene suponiendo un peso muy específico, muy profundo, en cuanto a, a saber que te puedes divertir, pero hay quien se diseña, me voy primero a ver una exposición. ...aprendo un poquito de Málaga y después sigo con la fiesta... ...y al día siguiente hace lo mismo... ...y al día siguiente vuelve a hacer lo mismo... ...y cuando termina la feria tiene una sensación de que ha conocido... ...además de la feria, su ciudad... ...o si viene de fuera ha conocido... ...a la ciudad de Málaga de una forma muy peculiar... ...esto es así ¿no? Bueno sí, hay gente que, que nos visita durante la feria... ...y que bueno, intenta hacer un programa... ...que, que aúne no solo el ocio y la diversión... Eh, ...propia de la feria, sino que a la vez pueda visitar nuestros nuestros museos y, uh -huh. y nuestras exposiciones y hacen pues un, un digamos un, una agenda de feria que incluye por supuesto la cultura sí que hay mucha gente que lo hace cada vez más y después bueno tenemos hay que tener en cuenta que estamos en temporada alta de turismo en nuestra ciudad ...y eso afecta directamente a, a nuestros monumentos... ...la visita de nuestros monumentos y la visita de nuestros museos. Claro, efectivamente, además hay un elemento en Málaga singular... ...varios, solo están en Málaga evidentemente... ...pero cuando un artista nace en una ciudad... ...siempre tiene una repercusión y una notoriedad a nivel internacional... ...y esto ocurre con Picasso, ¿verdad?... ...y la Fundación Casa Natal siempre está abierta en feria... ...vamos ahí viendo imágenes de, de la propia sede de la Fundación... Y hay muchísimas personas, y nos consta porque nos lo dicen, que vienen aprovechando que Málaga está en feria, también con el propósito de conocer la Casa Natal de Picasso y la Fundación Picasso. Que esto es algo que desde luego tenemos que sacarle partido. Pues sí, la verdad es que eso lo decimos muchas veces, que Museos Picasso, aparte del de Málaga, que es magnífico como no puede ser de otra forma, eh, tenemos en otros lugares del mundo. Y, pero Casa Natal de Picasso solamente hay una. Y eso, eso es. es lo que tenemos que poner en valor. Picasso son, nació aquí, es la suerte que nosotros hemos tenido y bueno, nuestra casa natal se convierte en un referente a nivel internacional. Eh, no solo la casa natal, sino las exposiciones que contiene la Fundación y también la sala eh, que tenemos al lado que, de la Casa Natal, eh, que bueno, que es importante y que acoge también exposiciones de, de nivel. Claro. Ya sabéis que, que bueno, la Casa Natal es una de las joyas que desde cultura cuidamos desde hace mucho tiempo y que en los últimos tiempos también a, a raíz en su día de la adquisición por parte del ayuntamiento de, de la obra del cuaderno de las señoritas de Aviñón, uh -huh. pues ha entrado en una en una eh, yo creo que en una política de exposiciones itinerantes por el mundo que ha hecho que, que podamos poner en valor nuestra fundación, Casa Natal y nuestra. y sobre todo este lugar emblemático, único en el mundo, que es la casa donde nació Pablo Ruiz Picasso en la Plaza de la Merced. Así pues, que estamos contentos desde el Ayuntamiento con el trabajo de la Fundación. y con el resultado que nos está dando explotar este. esta infraestructura. Aprovechen, aprovechen, porque se van a llevar grandes sorpresas. Hay un detalle allí, es una réplica de la capa española, por ejemplo, con la que fue enterrado Picasso. Picasso fue enterrado con dos capas. Una que le regaló su mujer y otra que le regaló Dominguín. Ahí tenemos una réplica precisamente de una de ellas para recordar a la figura. Pero esa anécdota a lo mejor a ustedes les sirve para acercarse a la casa natal y descubrir a la esencia del personaje, que es profundo y que además merece la pena que ustedes así lo, lo conciban también y lo interioricen. ¿eh? Feria puede ser un momento ideal para esto. Así que hay que seguir haciendo ciudad y si vienen de fuera, ya saben, Plaza de la Merced no tiene pérdida en Málaga, pregunten y casi que le orientan más por la casa de Picasso que por otro punto de la Plaza de la Merced, por eso es peculiarmente conocida. Bueno, vamos a, a continuar porque elementos que están ahí van a seguir abiertos, por ejemplo la Alcazaba, por poner alguno de ellos, el Castillo de Hidro Alfaro, pero vamos a ver imágenes de, de la Alcazaba. Estos monumentos que ahora en feria empiezan a tener un mayor número de, de visitantes, afortunadamente, y eso viene muy bien para la promoción turística. ¿no? Bueno, la Alcazaba es a día de hoy el monumento más visitado de la ciudad. Este verano especialmente estamos muy contentos porque hemos puesto en marcha las visitas nocturnas a la Alcazaba. Eh, más de 1.600 personas van a poder hacer una visita nocturna en horario eh, no habitual a la Alcazaba en una época pues con un clima fantástico como el que tenemos ahora. Y ya están agotadas todas las entradas. Y yo creo que es una oferta turística importante. que nos hace. bueno pues nos traslada un poco en la línea en la que tenemos que seguir trabajando con la alcazaba. gibraltar es, es un, un monumento menos visitado que la alcazaba, pero también muy, muy reconocido y e importante para la ciudad. y también en feria tiene alguna que otra eh, actividad propia dentro del propio, del, propio pala, del propio castillo. aprovecho, pues, para dar la enhorabuena al asilo de, lo, de los ángeles, uh -huh. que va a tener una obra de teatro una representación el día 21 en, en la Alcaza en el en castillo, castillo de giro, alfaro. giro alfaro va a ser benéfica así que todas aquellas personas no es el, el 21 perdón el 19 todas aquellas el personas, día festivo, martes 19 sí, el martes 19 por la noche en el castillo de giro alfaro todas aquellas personas que quieran hacer bueno pues una aportación eh, para el asilo de los ángeles pueden disfrutar de la cultura y pueden disfrutar mm. a la vez de una, ...de una actividad benéfica... ...así que en ferias no paramos... ...y efectivamente nuestros monumentos siguen abiertos... ...y a disposición de todas aquellas personas que nos visitan... ...y de todos los malagueños que quieran encontrar... ...como tú bien has dicho Antonio... ...un espacio, un oasis dentro de la, de la ciudad... En, en, ...en un espacio que son... ...dos espacios que son emblemáticos para nosotros... ...y desde los que se puede divisar la, base, la Bahía de Málaga... ...y disfrutar pues de una feria distinta". A bien, efectivamente, además eh, eso es algo hace hincapié eh, en ese aspecto y merece la pena seguir haciéndolo nosotros en Málaga no sabemos lo que tenemos hasta que viajamos un poquito, ¿verdad? Muy difícil encontrar una ciudad con una atalaya tan privilegiada como la Alcazaba y Gibraltar. O se puede ver la ciudad, la bahía desde una perspectiva colosal. ustedes Se meten en cualquier ciudad y a partir de ahí están en la ciudad y es muy difícil encontrar sitios con esa altura. Pues aprovechenlo ya que están aquí. ¿Eh? ...cualquier día suben... ...y especialmente conocen el monumento... ...y si es en feria, pues también tienen esa opción... ...la red de museos ha crecido muchísimo... ...vamos a poner algunos ejemplos... ...de esa red museística... ...por ejemplo el MIMA, que está ahora ahí... ...en el Palacio del Conde de, de las Navas... ...en la esquina de Beata con Cárcer... ...ahí tenemos en concreto algo... ...que merece la pena que sigamos... ...conociendo... ...porque la música es fundamental... ...pero especialmente cuando... De alguna forma eh, eh, se expresa, estaba en la Plaza de la Marina. Este, este museo lo conocen ustedes porque estaba en la Plaza de la Marina. Muchos de ustedes dirán, pero eso yo he estado en otro sitio, efectivamente. Recordamos, calle Beatas, ¿eh? esquina con calle Cárcer. Y ahí la música es la protagonista. Y también hay unos aspectos dentro de, de la música dedicada al folclore, con lo cual enlazar en la feria es muy fácil en este museo. ¿no? Sí, la verdad es que sí, también tiene una programación especial el Museo Interactivo Municipal de la Música. El MIMA, que además es un museo muy recomendable para los pequeños, claro. porque efectivamente, como os digo, es un museo interactivo, donde los niños pueden... Se eh, juega a tocar. Sí, efectivamente. Donde los niños pueden interactuar con los instrumentos y descubrir distintos tipos de música e incluso eh, pueden diseñar su propia visita dentro del museo. Es un espacio también muy apetecible para visitar en feria. Y el MIMA es un museo muy original, innovador, eh, a unas nuevas tecnologías. Con, con también, como no puede ser de otra forma, instrumentos clásicos. Y es un museo del, de los que, bueno, del, de todos de, la, todos de la ciudad nos sentimos muy orgullosos. Uh -huh. Pero este en concreto es un museo que nos está dando muchas satisfacciones y mucha alegría eh, Por ahora es un museo reciente, eh, no tiene todavía ni un año de vida, pero, pero es un museo que día tras día va siendo conocido cada vez más por los malagueños. ...y cada vez más también por la gente que nos visita... ...está en un lugar emblemático también de la ciudad... ...a mano de todos... ...y dentro de la feria pues muy a mano como para... ...como para poder entrar y pasar un rato muy agradable... ...escuchando música. Claro que sí, además el más cercano... ...si van a la casa natal, el más cercano... ...pues sea precisamente el MIMA... ...tiran por por calle Gómez Pallete... ...bajan por la plaza Jerónimo Cuervo... ...y llegan hasta el museo que está en la calle Cárcel... ...no tienen pérdida... ...y pueden disfrutarlo muchísimo... ...muy universal también... ...porque tiene de los cinco continentes... ...que esto también es algo que, que nos garantiza... Que, ...que tiene una impronta malagueña ¿no?... ...aquello que sea muy universal, muy cosmopolita... ...indudablemente en Málaga... ...bueno y merece cambio. la pena incluso ver... ...la rehabilitación propia del edificio... Claro. ...el propio museo en sí... ...ya es también un espacio muy acogedor... ...y se puede ver una rehabilitación... ...que se ha hecho con muchísimo gusto... ...y donde también se pueden apreciar... ...algunos restos recuperados... Eh, dentro del propio edificio eh, y que se puede apreciar cómo se ha hecho una restauración con muchísimo mimo y con mucho cuidado, ¿no? uh -huh. cuidando todos los detalles. Y la verdad es que, en sí, la visita es muy agradable, tanto desde el punto de vista arquitectónico como no desde lo que es propiamente el objetivo y el contenido del museo, que es la música. Y ya, como curiosidad, aquello del Conde de las Navas. ¿Quién era el Conde de las Navas? Pues ustedes conocen a un nieto del Conde de las Navas sobradamente, lo decimos a modo de anécdota, que no vive en Málaga, pero que el Conde de las Navas se sí vivía en Málaga. Bertín Osborne es el nieto del Conde de las Navas. Así que esos detallitos van ustedes allí también, los pueden conocer. Hablando de museos, por ejemplo, el Rebello de Toro es sensacional en cuanto a esa esencia de ciudad. Ahí tenemos por un lado la casa de Pedro de Mena y el museo del Rebello de Toro. Siglo XVI y el 2021 se unen para mostrar eh, algo colosal. Ahí tienen ese busto de, de Pedro de Mena mirando al Cristo de la Buena Muerte, a ese boceto del auténtico Cristo de Mena como tal, el de hoy en día saben ustedes que es el Cristo de Palma, aunque le seguimos llamando el Cristo de Mena. Y en esa casa ahí se puede descubrir otra Málaga totalmente distinta, ¿verdad? Y además con personajes de Málaga que le, le, le han venido dando una solera eh, indiscutible. Pues está claro que Rebello de Toro es uno de los mejores retratistas de, del siglo XX, del siglo XXI de nuestro país. Tenemos la suerte de que también es un malagueño y bueno, yo creo que la ciudad ha saldado una deuda con, e, con este artista eh, de nuestra ciudad con, con, con la inauguración de su museo. ¿no? Uh -huh. Es un museo pequeñito que, no, que recupera, como tú bien has dicho también, Antonio, un edificio del siglo XVI fantástico dentro también. De, del propio casco histórico de la ciudad. También es un, un museo que es muy interesante de ver desde el punto de vista arquitectónico y sin duda por la obra que contiene. Uh -huh. eh, allí vamos a encontrar distintas exposiciones. Eh, suele, suele cambiar bastante eh, las exposiciones en El Rebello de Toro. Ahí hace sí. una labor fantástica el director Elías de Mateo uh -huh. y normalmente tiene entre dos y cuatro exposiciones. ...al año preparada, en distintas épocas del año... ...y ya este verano también hemos tenido... ...la oportunidad de estrenarnos en el Rebello de Toro... ...como un espacio eh, de conciertos... ...se ha dado también este verano el primer concierto... ...en el Rebello de Toro que tengo que felicitar... ...a su director y a la... Eh, ...y a, a toda la gente que participó... ...en el diseño de la... ...de este, de esta actividad... Eh, porque la verdad es que el concierto fue fantástico, las piezas fueron magistralmente eh, bien elegidas, estuvo lleno, llevo eh, Antonio unos bueno pues ya tres o cuatro semanas como concejal y la verdad es que todas y cada una de las citas culturales que he podido disfrutar en la ciudad, en todas ha habido colas en la puerta para poder entrar, uh -huh. eh, se nota que Málaga eh, tiene ganas y esta ávida de cultura eh, acepta y recibe ...con los brazos abiertos a cualquier actividad... Eh, ...relacionada con la cultura en nuestra ciudad... ...y yo estoy muy agradecida... ...a que los malagueños... Eh, ...pues nos den ese respaldo... pero no tendría sentido hacer estas actividades... ...y generar este tipo de... de, de proyectos... ...si no fuesen claro, bien, claro. secundados por la ah, claro. gente ¿no?... ...así ah, claro. que muy contenta. Bueno pues... Mmm, ...hablando de, de exposiciones temporales... ...no se olviden de ir al Mupan... ...no se olviden de ir al Archivo Municipal... ...porque sí. ahí tenemos ahora mismo... ...unas exposiciones de calado... ¿eh? ...y es importante que la hagan suya... ...además sí, sí, sí. son oportunidades únicas. Sí, 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 es verdad... ...la de, en concreto la, la exposición... ...que inauguramos esta semana, el lunes... Eh, ...de los, bueno, de Isabel... Eh, ...de los Reyes Católicos, en, fi, eh, en definitiva... ...es una, basada en la serie de televisión... Uh -huh. de, ...que es una exposición muy original... ...porque es una exposición de todo el atrezo... ...y de todos los trajes propios de, de la serie... ...hay que, como anécdota de decir... ...que esta serie que ha tenido tanto éxito en televisión española... ...y que ha sido seguida por millones de, de, de telespectadores... Eh, ...ha utilizado en parte de su... De su ...bueno, pues todo, eh, en lo que se ha basado para, para poder hacer esta serie... Han utilizado documentación del Archivo Municipal de Málaga. Claro. De ahí entramos en contacto con la productora que ha llevado a cabo la serie y, bueno, pues eh, hemos traído esta exposición que ha dado ya. Eh, ha visitado algunas ciudades de España con éxito rotundo de público y en nuestro caso llevamos una semana y la verdad es que el archivo municipal está en permanente eh, ebullición y lleno de visitas. Así que bueno, recomiendo a todo el mundo que venga en horario de mañana y de tarde, estará abierto todo el verano. Pues aprovechen porque la feria da para mucho y, y hay que visitarlo. El programa de feria, le hemos hablado de la página web, le hemos hablado de que busquen el libreto que se publica todos los años, que a partir de ahí tienen el programa Nunca Mejor dicho en la mano, por eso es programa de mano. Y a partir de ahí hagan la feria en suya y sobre todo disfrútenla de la mejor manera posible y respetando a todo lo que tenemos al lado que en eso somos especialistas, ¿verdad? Pero tanto la concejala de fiesta como la de cultura le han informado sobradamente de la cantidad de cosas que se pueden hacer y algunas que se han quedado en el tintero porque es muy extenso el programa. Corral, muchísimas gracias por haber muchísimas este gracias a vosotros por acercarle a todos los malagueños nuestra programación de cultura en feria. Venga, estupendo y a disfrutarla, ¿eh? ¿Eh? Esperemos. Ah, de trabajo, además de trabajo. Claro que sí. Bueno, pues a todos ustedes les emplazo a vernos en directo después de feria. Así que con todo esto, las vacaciones de por medio que también tendremos de más, será septiembre. Disfruten de la feria, disfruten del verano en Málaga, que es único. Y a partir de ahí nos vemos el viernes a las 7 y media en Objetivo Málaga.